Sesión. Y eso, pues aquí tenemos que han hecho un póster un poco extraño porque nos han puesto un resumen ampliado en letra, ¿eh? Para que lo vean lo del final. ¿Lo veis bien allí? Sí, tú también, Eugenia, ¿lo ves bien? ¿Y qué y dice el resumen? Ahí, eso es una amiga. ¿Tú también lo leías, no, Eugenia? Vale. Ahí está. Que os guarde la vista, porque seguro que no podéis luego leerme los otros, pero no pasa nada, ¿eh? Porque es que esa letra es más grande. Bueno, han puesto ahí varias cosas y tal, la estructura curiosa. Objetivos motores: desarrollar la coordinación oculomanual, mejorar la capacidad aeróbica, perfeccionar la habilidad de pase y recepción, aceptable, aunque se podía puntualizar más, pero está bien. Avanzar con la posesión de la pelota, los de consecución, evitar que el rival nos robe la posesión, anotar el máximo de puntos posible en cada, evitar que el rival nos meta puntos. Una victoria en la mayoría de las fases. O sea, gana el, en los objetivos meta, gana el que haya obtenido más victorias en las fases. Vale. Tenéis diferentes ahí calificaciones, clasificaciones por edad. Parece que está bien. Pasa al siguiente, que tenemos los gráficos. Pone, se realizará una parada para beber agua si es necesario. Por supuesto. Hoy tenemos un poco más de frío. Esto es juego motor compasivo, mirando por sus compañeros. ¿Cómo piensan sus compañeros? Por ahora mejor. Y en los gráficos, pues está más o menos bien. Lo único es que, aprovechando que te parece que nada más quedan dos equipos, ¿por qué no habéis puesto unos cuadraditos y otros circulitos? Es buena idea. Toma nota, toma nota. Y bueno, pues ahí están las fases y eso. Echo de menos que, habiendo tanto espacio para tantas cosas, que no hayáis puesto el logo de la asignatura. Y luego, lo de las letras en mayúsculas me gusta poco. Lo de el equipo ganador recibir una bolsa de gominola. Me parece bien que lo reciban la bolsa de gominola, pero en letra mayúscula no es necesario. Que arranque el papiro deporte. ¡Vamos! ¿En el segundo o no? En el primero sí estaba. Para la primera fase vamos a hacer un juego en el que vamos a avanzar de lugar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que en los conos que están delimitados a los lados, que son los estos altitos, tenemos que rebasar la zona, ¿vale? Tenemos que ir dando pases y rebasar la zona. Cuando una persona tiene la bola, no, se tiene que estar quieto, ¿vale? Y máximo puede estar 2 segundos con la pelota en la mano. Y ya te tiene que llegar hasta la zona rival. Que no puedes recordar eso, que tiene que estar quieto, entonces tiene que cogerla en el aire, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Vamos añadiendo cosillas. He hecho publicidad de la hotel. Vienen a preguntar dudas.
Teníamos tutoría. ¿Cómo le? Dudas. Falta. Alberto no va a venir. No, no va a venir porque se ha tenido que ir. Ah, es verdad que tiene médico. Sí. Ahora mismo. Voy a mirar. ¿Qué te cogieron las 8? Pues 3. No te da muy bien, si esto es que está, no hay falta. Hay una francesa, no falta nada. Exacto, me dice. Balaño, está muy sucio. Hidalgo. Y ya está. ¡Gracias!
porque no tenemos vídeo en qué basarlo. Thank you.
¡Hostia! ¡Ey, ey, ey!
¡Qué pequeño el niño! ¡Chicos, vale!